se ocurre, han tenido ya muchos acercamientos con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Economía Federal. ¿A qué acuerdos ha llegado? Mira, desgraciadamente no hemos tenido ninguna aliciente en nada. La delegada, después de 5 veces que nos dejó plantados, la sexta se presentó. Nada más vino a alborotar a la gente. Propuso que iba a dar unos créditos de a fondo perdido, 50 mil pesos. No se ha visto el objetivo, no hay claridades. Y prácticamente no ha llegado a ningún acuerdo. No hay nada. O sea, la Secretaría de Economía está vacía. No nos hemos puesto a pensar que la delegada no tiene la calidad, no tiene ni la experiencia en ese puesto. Solicitamos que la renuevan, que pongan gente con experiencia y que pongan gente que realmente sí quiera ayudar a nuestro estado, porque realmente no hay avances de ningún tipo. ¿Qué compromisos han hecho con ustedes y cuáles han fallado? Pues mira, los compromisos a corto plazo fue que iba a dar los 30 créditos de 50 mil pesos a fondo perdido, que realmente no se ha visto la dirección de nada. Quedó que en 15 días o en 20 días iba a resolver un problema de que los empresarios estamos pidiendo un rescate financiero que nos iba a encauzar en un programa proyectable, y realmente determinó que en 20 días. Y prácticamente eso es mentira, no nada puede sacar en 20 días. Aquí se ocupa voluntad del gobierno federal y que vea la necesidad de un rescate financiero. ¿Le quedó grande a la delegada del puesto? Le quedó muy grande la delegada del puesto. Se necesita que la cambien a lo más pronto posible y que la persona vaya agarrando experiencia para esos perfiles. Se había comentado, que los empresarios comerciantes sin acuntar iban a tomar las instalaciones de la Secretaría de Economía. Así es, mira, nos estamos volviendo, de hecho, estamos organizados, llegó la delegada, aventó puras esperanzas y realmente pues fueron falsas expectativas. Nos estamos volviendo a reorganizar para la toma que será, si Dios presta vida, la próxima semana, jueves o viernes más o menos. En este momento, Carlos, ¿cómo se encuentra el sector empresarial de Apatzingán? Pues está al borde del caos. Ya prácticamente mucha gente está cerrando, mucha gente se está dando de bajas, ya no pueden pagar pasivos, ya no pueden pagar rentas, ya no pueden pagar personal. Y yo declino, pues ahora sí, que va a haber una baja de un 20% más en este mes, por lo menos. Estamos hablando de unos 300 empresarios más que tienen forzosamente que cerrar por las situaciones económicas. ¿Qué significa eso? Pues significa que va a haber desempleo, significa que va a haber gente sin trabajo, significa que realmente nuestra economía va en retroceso, no va en un incremento de nada. ¿Qué es lo que en realidad requieren los empresarios del Valle de Apatzingán? Mira, los empresarios pequeños y micro necesitamos un rescate financiero de emergencia, necesitamos ya, no mejoralitos. Realmente ocupamos un rescate financiero, ocupamos un programa fiscal que realmente nos apoyen, y ocupamos un programa de reactivación, aparte del rescate financiero, a largo plazo, que realmente se vean beneficiados todos los sectores. ¿Cuál es el reclamo más importante que le hace ahorita el sector, la Cámara de Comercio del Valle de Apatzingán, al gobierno de la República y al gobierno estatal? Que realmente cumplan con sus expectativas, que cumplan con su función, que cumplan con su trabajo, que todos esos programas federales que están sacando no están llegando, no se aterrizan. Todos los programas del INAE, de SEDATU, de SAGARPA, quedan en burocracia, quedan en la corrupción de estatales, municipales, y me imagino que algo les ha de tocar el federal. No aterrizan y todo se evapora. O sea, que es un robadero de esos programas. ¿Algo más que me quieras comentar, Carlos? Pues mira, necesitamos que esos programas haya intervención de la sociedad, intervención de cámaras, que nosotros seamos parte de los inspectores para cuidar ese dinero. Si se asigna una cantidad de Michoacán para cierto sector, que se involucre la sociedad y sector empresarial para que vigile que el dinero llegue completamente a la persona y al empresario que realmente lo solicitó y lo pidió. Necesario implementar comités de transparencia para los programas. Así es, es emergente que cada inspector de campo del sector agrícola, sector de Secretaría de Economía, se involucre a las sociedades, inclusive a las cámaras, como medida regulatoria.